Es, desde luego, lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen. Ahí en Cosoleacaque, Cosolia, sí, pero así se le llama allá, Cosolia. Ahí me he quedado a dormir como dos veces. Ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años. Es una gente muy buena. Pero ahí, desgraciadamente, en los últimos tiempos ya han habido otros asesinatos, dos feminicidios.